Puebla cae en casa contra las Chivas de Guadalajara. Siguiente rival contra el América en el Estadio Azteca. Fuerzas Básicas, sub-20, Puebla 3-1 a Chivas, sub-18, Puebla 1-3 a Chivas y sub-16, Querétaro 2-1 a Puebla. Las franjitas ganan contra Mazatlán en casa, goles de Stefani, Elizabeth y María del Pilar. Siguiente rival contra Rayadas de Monterrey en casa, en su casa. Fallece Antonio de la Torre Villalpando, campeón con el Club Puebla. En menos de 72 horas del fútbol poblano sufrió la pérdida de dos figuras con las muertes el sábado del maestro Alejandro Trujillo y el lunes con Antonio de la Torre Villalpando, de la cual informó el lamento el club a través de las redes sociales. Club Puebla expresa la pena que nos embarga por el sensible fallecimiento de Antonio de la Torre Villalpando. Campeón de 1983, con esta gloriosa institución, deseamos con una pronta resignación a familiares y amigos, publicó la franja en sus redes sociales, descanse en paz. Gente cercana al Club Puebla aseguró a Alpin que no se ha cerrado la negociación con Dieter Villalpando, pero están avanzadas las pláticas para que se concentre el fichaje. Ante ello, Villalpando interpuso un amparo temporal debido al juzgado octavo de distrito de materia penal, giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de violación. Se sabe que el jugador está entrenado en su incorporación, depende de su situación jurídica. Ahora todo parece indicar que Villalpando volverá a la actividad de las canchas de la Liga MX. Marco Fabián es una opción para reforzar al Club Puebla, el agente libre, pero muy libre, y puede ser un gran refuerzo para el Club Puebla. Reporte médico de Daniel Aguilar, que queda fuera de todo el torneo, tal vez el siguiente torneo también está fuera del torneo, pronto.